Despídase del panzón. Larry Hernández y Kenny Ontiveros han decidido dejar atrás todos los kilos de más que les ha dejado esta cuarentena, pues quienes los seguimos en redes sociales nos hemos podido dar cuenta que la pareja protagonista de Larry Manía goza del buen comer y siempre se cumplen todos sus antojos. Pero esta vez la pareja acordó que ya fue suficiente y es por eso que entraron al reto fitness de Beto Sierra, en donde 60 días estarán bajo las estrictas normas de este entrenador, con duros ejercicios y una rigurosa dieta. Bueno amigos, ustedes saben que cuando uno empieza a trabajar, también ocupa algunos suplementos. Vine con mi amiga Luz, aquí en GNC de West Covina, así que los voy a taguear, si ustedes quieren pues venir a agarrar productos. Bueno, aquí traigo, agarré este, ¿para qué es, oiga? Eso es para sus coyunturas, para sus huesos, que estén saludables y pueden entrenar mejor. Ánimo plebada, aquí les dejo listeras. Les mando un abrazo, Dios me lo bendiga. Gracias Luz. Bye, gracias. Ahí está el torón. Bien amarradito para que no se nos chingue. Ahí está, chavalos. Bueno, ya fui a surtirme porque no teníamos varias cosas. Así que traigo huevos, traigo para hacer ensalada. Tilapia, pescado, traigo todo el equipo. Bueno, como todos saben que anduve buscando quién me hiciera comidas, pero mientras me decido quién me va a hacer las comidas para la semana, ya vine a surtirme de todo lo que ocupamos, así que Torón, su alumno, anda bien pilas. Enterado, copiado. Enterado. Larry y Kenia dieron inicio con el reto el lunes 2 de noviembre y como quieren ser súper transparentes en este proceso, se grabaron tal cual está su cuerpo ahorita con sus kilitos de más para tener un comparativo cuando finalicen estos 2 meses. Plebe, despídense de su gordito, de esa panza. La ropa fit yo la tengo, sí, yo ya tengo ropa fit. Que me quede fit es otro pedo. Venga, tu madre, chavalos. Despídase del panzón. Inga, no, si me sumo, no voy a ni sumiéndome, Kenia. Y era necesario esto, man. Bueno, ya estamos esperando ahorita. Tengo una casa. Despídase esta panza, chavalos. ¿No crees que estoy muy despanzada? A ver, enséñamela. Yo te lo enseño así. Ay, disculpe que traigo hasta al revés. Dale. Enseña la panza rápido, por favor. Ok. Mira, esta soy yo cuando pues, me voy a grabar, ¿no? Era. Ok. ¿Y ahorita? Ahí está. Suéltala bien, así ahí como. Ahí está, es esa. Mira, corta. Mira. El entrenador Beto Sierra diariamente está con el matrimonio Hernández Ontiveros para guiarlos en sus ejercicios y hacerlos que los cumplan al pie de la letra. Pero también está encargado de la alimentación, pues fue él mismo quien les proporcionó la dieta a seguir y está checando que cumplan con todos los requisitos para lograr este reto fitness. Ha sido en la pierna, con razón, con razón que sentiste el putazo aquí, en la pierna, porque ayer hicimos pierna, aquí está doliendo, pues. Bueno, a darle. De dos chocolates me comía uno todos los días. ¿Cómo, mamá? De dos chocolates me comía uno todos los días. Dice, vieja, que de esos chocolates se comía hasta dos todos los días. Y el café y las de estas. Ya no hay nada de eso, pues. Los queremos. Te amo, mi amor. Torón, torón. Papa time. Papa time. Aquí las horas para comer, obviamente el toro no las tiene y no tenemos que faltar. Cada 3 horas estamos comiendo para tener metabolismo al putazo. Ánimo.
sus mensajes de apoyo. Ahí vamos, faltan 58 días más. Nuestro reto no de 30 días, chavalos. Nuestro reto va a ser más cabrón, de 60 días. Faltan 58 días. Llegó nuestra sagrada comida para mí, para Larry y para Kenia. Tilapia, carnicería Meat Market, carnita marmoleada 90-10, pollo molido, carne molida 90-10 y filete de pechuga de pollo. Todos los poderes, no hay pretexto. Muchas gracias por mandarnos nuestros sagrados alimentos. Quien ya podemos ver bastante cansada, pero no menos comprometida, es a Kenia Ontiveros, quien ya tiene bastante tiempo sin entrenar y reconoce que le está resultando bastante duro volver al ejercicio, pero aún así sigue con su vista puesta en la meta y va con todo por estos 60 días. Casi le poníamos falta a la viejona. ¿Por qué? Porque obviamente ya acabamos nosotros. Y va a ser todos los 60 días sin falta. Ah, es todo, viejona. Es todo. Bueno, y también... Los Jets. Oye, amor, pero también ya me toca a mí, ya no nos va a tocar los mismos juntos, pues fueron 5 días juntos. El 6 ya valió verga. Exactamente. Y el Beto me sacó sangre a la oveja, la de. Átaro. Enterado, copiado. Verga. Sí, la neta. Lo disfruta más uno porque es más pesado, más perro, pues. Más resistencia, toro. Me la perdonaba contigo, gorda, pero bienvenida. Chale putazos. ¿Grabaron? Unas cositas, pero te vas a sorprendir con tu marido. Bueno, díganlo bien. Ya lo ves. Es que la torturo cuando le digo. Linda, estoy toda sudada. Ahí está bien, amor, está bien. Y eso te hace frío. Yo nunca sudaba. Y a ver. Corría, brincaba. Dos, tres. Bueno, aquí. Ahí. Cuatro. Estamos con Kenia. Ya le toca trabajar ella sola, ya... Estamos juntos, pero ya tocan ejercicios, porque yo ya acabé. Está sufriendo la viejona. 8, 9, vamos por 12 nomás. 12 nomás, director. 2 más. 1, despacito, la última. Despacito, despacito baja. Bien. A ver, Kenia, unas palabras. Esto ya es en Instagram, ahorita actual. Este es lo mío, tío. 6 días, faltan 54. Sí, ya sé, ya no importa cuántos faltan. Y aunque hay momentos en que parece que Larry Hernández está a punto de tirar la toalla, está súper decidido a empezar el 2021 con todo y hará lo que tenga que hacer para lograrlo. 3, 2 por 20, 14, 15, 2 por 20, 16, 17, 18, 19. La última, téngala, va para arriba, Son tres. Venga para acá, toro. Ah, la vieja, tú. Venga para acá, la última de esta. Ah, no. Pie junto. Baja, de la mano. Bájate. Ahí está, ahí tienes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, señores. Hola. Sprint, Johnny. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dale, 14, la última. 15. Es la especialidad de la casa, toro, tiene que responder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, 11, 12, 13, dele, 14, 15, por 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¡Arriba! ¡A huevo!
Uno brinquito, toro, no brinquito, me zapatele. ¡Hala! Un calambrón. Y como podemos ver, este será un reto bastante difícil para la Riquenia. Pero ellos se decidieron a empezar con todo este 2021. Y aunque saben que se avecinan tiempos difíciles, pues las delicias navideñas están a la vuelta de la esquina, saben que valdrá mucho la pena este gran sacrificio. Bueno, y muchos se van a preguntar, bueno, Larry, ¿por qué te decidiste? Y bueno, lo he leído también en comentarios y en mensajes privados. ¿Por qué lo hiciste en este tiempo, donde vienen las comidas de Navidad, donde vienen que celebra el Día del Pavo aquí en Estados Unidos? Y yo solamente tengo algo que responderles. Lo que pasa que entrando al año 2021, quiero iniciar bien. Porque si me espero, voy a seguir valiendo verga como he valido verga en el modo de quererme poner las pilas en alimentación y en una ruta de ejercicios. Me los voy a aprender porque van a ser 2 meses. Entonces, teniendo la máquina aquí, que esto fue totalmente planeado yo y mi compa Beto, desde hace más de 2 meses, qué máquinas ocupaba. Entonces, imagínense, en 60 días tengo que aprenderle algo. Ya teniéndolas en la casa, no es de que no me suba, pero es que quiero entrar el año 2021. Nosotros seguiremos muy al pendiente de la Riquenia, esperando que logren su objetivo, cumpliendo al 100% con el reto fit de Beto Sierra. Y esto fue todo, chicos, por este video. Yo espero que les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que yo los leo todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.